¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en directo. Quise un rato conversar con ustedes. Además de que el día de hoy, cerca de las, ¿qué serán? 6:30, 7 de la noche aproximadamente, habían acabado la reunión a puerta cerrada, la que les venía comentando desde la mañanita. 12 del día hubo una, luego se reunieron tipo 3, 4 de la tarde aproximadamente. Duró hasta las 5:30, 6, hasta que salieron, hasta que la información se filtró, hasta que la información se propagó por todos lados, hasta que llamé, hasta que contestaron y hasta que autorizaron también que se pueda indicar lo que había pasado, porque esa es otra, ¿no? Había un hermetismo tal que ni siquiera se podía contar y aquí se me salió. Lo dije mientras teníamos la transmisión de Capaya. Por ahí lo dije, ¿no? Porque estaba... No sé, entre informándome, escuchando y riéndome del show, el circo que hubo el día de hoy acerca de Capaya, que vamos a revisar para la gente que no estuvo en las transmisiones de la mañana y de la tarde. Vamos a ver si hacemos un resumen rapidito ejecutivo sobre eso. Y oiga, créame que hay tres momentos cúspides de esa comparecencia. Bueno, no es comparecencia. La verdad la gente no sabía, no entendía. ¿Por qué rayos recibían a Capaya en la comisión de fiscalización? Que iba a presentar tantos, 20 nombres, decía él. Él había puesto la cifra, 20 nombres. Que iban a darle una vuelta totalmente y que iba a aportar con nueva información. O sea, prácticamente lo que sí nos quedó a nosotros claro es que Capaya estaba preso en una oficina. El señor tenía internet. El señor tenía documentos, el señor tenía fotografías, tenía facturas. El señor era una... Él estaba preso en una agencia de investigación, de espionaje total, ¿no? ¿Y quién le había pasado esos documentos? Es lo que a nosotros nos queda ahí la pregunta. Por ahí la gente decía, es Villavicencio el que le dio el guioncito para que el día de hoy hagan tremendo drama, tremendo circo. Realmente muy sospechoso todo lo que vaya pasando. Vamos a poner todo eso, señoras y señores. Hay mucha información a esta hora, 9:20 de la noche. Sí, cogí esta hora para conversar con ustedes un rato e informarles lo último que vaya pasando. Así que por favor, gente, ya saben qué hacer, poner like. Vamos, ya mismo a las 300 personas, como siempre. Un abrazo a todos, los quiero muchísimo. Y se hace este trabajo de información para todos ustedes, para que lo disfruten y para que estén siempre informados con lo que vaya ocurriendo en el Ecuador. Ahí también te mando un link para que nos ayudes, más que todo, nos ayudes acá a seguir haciendo. Ayer les pegué aquí una repelada al equipo. Nadie me va a estar compartiendo contraseñas con nadie, porque por ahí están que bajan unos canales de YouTube, están por ahí... que comparten las claves con ni sé quién, se les está traspapelando y lastimosamente al final están perdiendo los canales por descuido. Sí, es en vivo. 9:19 de la noche, te lo vuelvo a repetir. Estoy en vivo, es en vivo. Vamos a hacer el resumen de lo de hoy, porque fueron, ¿qué? A ver, 4 y unas par de horas. Son 6 horas más o menos de lo que dijo Capaya. Hay tres momentos cúspide que tenemos que revisarlo. La gente, pues, algunos no lo vieron. Vamos a revisarlo a continuación nosotros por acá. Y el asunto de qué pasó con la Fenosyn y Guillermo Lasso el día de hoy, que hay también información que hay que mostrarles. Saludos por acá para Fabiola. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo está? Para Roberto Álvarez. Déjame poner para acá esta pantallita porque no sé, me siento muy alejado por allá. Como que, ¿qué pasa, no? ¿Por qué estoy por allá leyendo cuando puedo tenerlo aquí enfrente? A ver. Fabiola Arroba, Roberto Álvarez desde Esmeraldas. Está caliente por ahí Esmeraldas. Esperemos que todo pase y que todo se haya calmado un poco. Luz Amada Bejarano, también saludos para ti. Para Marco Vinicio Hidalgo. Fuera Lasso. Epa, manda ahí con un HP. Manda también la marca de su impresora. Gabriela Ponce, saludos al mejor programa digital. Un abrazo para ti, Gabriela. Muchas gracias por esa preferencia. Esto lo hacemos para usted y para toda su familia y para todos los ecuatorianos. Alesa Victoria Bustamante, saludos Kevin por acá, full saludos. Leonel también por acá, me manda saludos desde Nueva York, un abrazo. Mi hermano, conviértase en miembro del canal, un dolarito mensual, no es riqueza, un dolarito mensual. Rosita, ella es miembro del canal, Rosita Barrera, saludos Kevin, me manda ahí los likes. Aquí acostadita, lista para ver tu noticiero, ya vamos a empezar. Usted tranquila, acomódese nomás, aquí la acompaña hasta que le dé sueño.
Nancy, buenas noches desde la mitad del mundo, desde Quito, un abrazo. Saludos para Leiber, para María Tuárez, para Chinita, por supuesto, siempre ella también. Buenas noches, estando por acá. Kerry Maldonado, buenas noches. Oiga, ¿sabes qué también me di cuenta hoy día? Se van a quedar locos, ¿ah? Me di cuenta hoy día que hay muchas cuentas que tienen la foto de Rafael Correa. A veces me ponen, Kevin, excelente programa, lo máximo, te doy tu like. Pero otras veces esa misma cuenta sirve para atacar a Correa. O sea, son cuentas trolls que pasan desapercibidas, pasan como que engañando a los demás, como que para que la gente diga, ah, no, esta cuenta pues apoya a Correa, por ejemplo. Y luego cuando la gente se descuida, filtran información, llaman a otras cuentas trolls. Eso me he dado cuenta últimamente y hay que tomar cartas en el asunto. Por ahí en la mañana y tarde estuvimos depurando algunos, porque esa gente llega para molestar el chat, para hacerme distraer también, porque yo leo todos los comentarios y un mal comentario hace que la gente se distraiga. Entonces, bueno, a ver, hasta envían a veces superchat. Son troll center que envían superchat. Y yo me quedo loquísimo, ¿no? Porque, o sea, yo, bueno, ya no entendí, pero están por ahí poco a poco identificándolas y desde hoy, y yo se los digo personalmente, yo le declaro la guerra al troll center. Yo lo descubro, yo mismo lo bloqueo. Punto. Yo no voy con paros. Yo no aquí aguantando a nadie. ¿Ya? Yo con respeto ante todos. Así sea de lazo y diga, ¿sabes qué? El presidente hace esto por tal o tal, tal motivo. Yo te entiendo. Y yo le respeto. Pero si viene acá con ataques, con insultos, con sobrenombres, eso sí no se va a aguantar nunca. Saludos para acá. Para Manuel Lituma también. Miembro del canal. Hola, Chalco. Excelente. Saludo. Un abrazo para ti. Para Tano. Garófalo, felicitaciones por tu canal, gracias por informarnos como Norma Macías, yo creo que sí, la verdad, porque hay gente que caras vemos, o sea, perfiles vemos, no sabemos quién está detrás. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? A ver, información de primera mano, esto es lo que va pasando por acá, miren esto, ya mismo le voy dando otro bloque más de saludos, vamos por partes. Epa, plata, no, Fenosín. La FENOSIN, por acá, este mes organización anuncia posible movilización en el país. Esto fue subido el día de hoy a las 9, el día 9 del mes 11 del 2022, o sea, el día de hoy. Empieza a empapelarse aquello. Por acá, los medios de comunicación, que obviamente están del lado del gobierno, de derecha, están tratando de hacer que la perspectiva baje un poco, que la calentura en las calles baje un poco, pero no, nada que ver, o sea, la delincuencia sigue, hoy veamos casos terribles de sicariato, siguen todavía hasta el día de ayer y antes de ayer casos de amotinamientos en cárceles, así que porque el presidente no vaya a acatar y lo mande Alfredo Borrero, con mucho pesar, él dice, ¿no? Con mucha tristeza, tengo que dejar mi país, guiño, guiño, para irme a Qatar y ver el partido, porque mi presidente no va a estar, guiño, guiño, hace rato se quería alargar, ¿no? Es más, él, Alfredo Borrero, se quería ir al Mundial, así no lo hayan invitado. Pero ya que se da la ocasión, el presidente no va haciéndose ahí el digno, no va a la inauguración del Mundial, lo manda Alfredo Borrero, al cual le dicen por ahí leyenda urbana. ¿Sí sabían eso? Alfredo Borrero le dicen leyenda urbana. Todo el mundo ha escuchado de él, pero nadie lo ha visto. Nadie sabe que existe. Leyenda urbana le dicen al vicepresidente Alfredo Borrero. Y bueno, entonces los medios empiezan a poner lo siguiente, ¿no? Gobierno destaca el alivio financiero. La FENOSIN estaba guerreando, luchando, empujando que a través de Gary Espinoza se pueda lograr la condonación de la deuda, primero empezó con 2.000. Primero empezó con 2.000. Luego subió a 3.000. Luego lo subieron a 10.000 y es el tope. Para que se den cuenta que el gobierno cuando quiere, cuando tiene intenciones de algo, porque ve que puede aliviar. Pues, esto es como el ajedrez. Tú sacrificas una ficha porque sabes que el siguiente movimiento va a ser provechoso. Ya, más o menos así. Y acá
los medios empiezan a empapelarte. Gobierno destaca el alivio financiero. ¡Guay! El gobierno lo logró. El gobierno está cumpliendo lo que se sentaron a revisar en las mesas técnicas de la CONAIE con el gobierno. Se está cumpliendo. Saludos para Verónica Lisbeth Fernández, nueva suscriptora del canal. Un abrazo para ti. Gracias por confiar en Sin Corbata. Entonces, la FENOCIN analizará movilización. Todavía los pone en tela de duda. Que sí, vamos a ver qué pasa y todo esto. Bueno, hay unas declaraciones de Gary Espinosa que les vamos a compartir. Primero esto de acá. FENOCIN ratifica las movilizaciones para el 15 de noviembre. Y por ahí hay datos extra. Datos que no te cuentan los medios. Datos que me los pasaron. Llegaron las autoridades, ¿ya? No estuvo Leonidas Issa, cuidado, no estuvo Leonidas Issa. Fue cuando se sentó Gary Espinosa, se dio cuenta que era una reunión única y exclusivamente con él y para él. Ya. Estos son los datos que no te van a contar porque por ahí, yo no sé, me reservo la fuente. Me reservo la fuente, como periodista puedo hacerlo. Me ampara la Constitución para eso y me amparan los derechos humanos. Y me amparan todo me ampara. Cuando no quiero revelar una fuente. Me dijo Kevin, no lo cuentes, no Kevin, por favor, baja. No. Yo tengo que hablar, yo tengo que decirlo. Y voy a casi a relatar lo mismo que yo escuché en esa llamada. Llamé a X persona y me dice, bueno, llegamos, salón, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre el salón, de Carondelet. Llegaron la gente de la FENOCIN, llegó Gary Espinosa, varios dirigentes más. Los recibió el presidente personalmente, ojito. Lo recibió el presidente personalmente. ¿Y qué más? Cerraron las puertas y listo. Cuando se dio cuenta que nadie más estaba invitado a la reunión, por ahí uno que otro representante, pero no era el líder directo. Solamente Gary Espinosa se dio cuenta que era la reunión con Gary Espinosa. La reunión era estrictamente con él. Nadie más que con él. Ya viendo la situación un poquito por ahí medio heavy, medio pesada, se le dijo, bueno, usted quería que nosotros le aliviemos este asunto de las deudas hasta un techo máximo de $10,000. Sí, lo hemos logrado, lo vamos a hacer y está aquí el papel firmado. Escuchen eso. Les dijo así, aquí está el papel firmado. ¿Qué falta nomás? Su firma. Aquí está, ¿ves? Firmado, señoras y señores. Te lo firmo. Ahí está. Firmado. Listo. Para que se ejecute ahorita. Pero está en sus manos, mi querido Gary. Así. Está en sus manos. Se tomaron un momento. Mira, le estoy resumiendo horas y horas de reunión. Se tomaron un momento, revisaron el documento y efectivamente, cuando el gobierno quiere, puede hacerlo. Le quedó claro. Y le dijo Gary Espinosa, le dijo con sus representantes, señor presidente, señores, pues, representantes del gobierno, si ustedes están tan deseosos, tan caritativos, tan solidarios, que me presentan un documento. Oiga, el señor parece humilde, pero es muy inteligente y no podemos nosotros poner en menos eso. Porque les voy a poner las fotos con las que se busca a Gary Espinosa. ¿Y qué dice la gente? Ay, no, el señor ahí medio humilde, cualquier cosita. No, se lo ve ahí con gorrita, siempre con gorra, viendo al suelo. No, el señor sabe. El señor tiene una visión muy interesante y sobre todo porque la gente que lo rodea a Gary Espinosa es la gente que rodea también, en cierto punto, a Leonidas Issa, pero Leonidas Issa no escucha. Otra foto por ahí tenemos, ¿no? Justo a Gary Espinosa dándole una indicación a Leonidas Issa. Mira esta foto. Aquí siempre al lado, ¿ya? Es como que ese angelito que le habla aquí, la conciencia. No sé si han visto por ahí Pinocho. Pepito Grillo, es la conciencia, ¿ya? Hablándole ahí y que tenga cuidado. Mira, le da la mano por acá y Gary Espinosa ahí en cambio no aparece. Prefiere no ser esa persona que se
que se comprometa a cosas que no quiere, ¿ok? Eso creo que vayan entendiendo y es lo que más o menos me iban explicando hoy día en la llamada que recibí. Mira esta otra foto también. Gary Espinoza hablándole en el momento más tenso. En el momento más tenso, no sé si se acuerdan. Junio del 2022, de este año. Le estoy contando cosas exclusivas. No lo vas a escuchar a ningún lado porque a ningún otro le contestan el teléfono. Kevin Chalco, porque bueno, tiene sus contactos ahí. Y yo le digo, esto de aquí yo lo voy a comunicar a la gente. Así que me autorizas y me permites comunicarlo y decirlo. Tal cual. En estos momentos más tensos, señoras y señores, cuando no quería firmar, cuando no se quería dar la firma de Gary Espinoza, porque no le daban a él una garantía que se iba a ejecutar, ¿ya? Lo que estaban ahí negociando y lo que posteriormente se iban a dar, que eran las mesas técnicas. Ahora, aquí hay una estrategia. Esto sí pedí mucha autorización, pedí reconfirmación, si lo podía decir. Esto es una estrategia de parte también de la CONAIE, ¿ya? ¿Ya? Es una estrategia de la CONAIE. Por eso es que en cierto punto Leonidas Issa tuvo que dar un paso hacia atrás y que vaya, digamos, un ente de ataque, en este caso Gary Espinoza, y no en el mal sentido de la palabra. Es estratégico. En el ajedrez es así. El rey y la reina no va primera. No va primero. Mandan peones, mandan el caballo, mandan el alfil, y así poco a poco se van moviendo, poco a poco. Al ver que no se estaba cumpliendo los acuerdos, lo manda Gary Espinoza para que dé la propuesta de manifestaciones. Gary Espinoza va, es la cabeza visible de aquello, y resulta que ya con Gary Espinoza enfrente le dan el papel donde todo estaba ahí ejecutado. Lo que más o menos le conviene por el momento al presidente aceptar que se ejecute. No todo, porque como dice ahí el gobierno, ¿no? Tiene 200 y pico, 300 y pico de acuerdos, pero por el momento él, por lo único que puede ceder, es en el asunto de la condonación de las deudas hasta 5.000, ¿ya? Por acá, hasta 10.000. Hasta 10.000. Mira cómo sube, ¿sí ves? De 2.000 a 5.000 y a 10.000. O sea, ahí estaba la prueba de que el gobierno puede hacerlo y al ver que la situación es inminente de movilizaciones, le presentó el documento a Gary Espinoza. Cuando le presenta este documento y él le dice, muy bien, perfecto, me gusta lo que veo, le dice Gary Espinoza y su gente, porque esa gente, como te vuelvo a repetir, son aquellos que también le hablan a Issa, pero tiene otra forma de ver las cosas, otra forma de hacer la política, de dirigir la CONAIE. Le dice, te aceptamos, vamos a firmar, pero falta lo otro. ¿Para cuándo podemos tener lo otro? Los otros acuerdos, el tema, por ejemplo, también que se tendrá que revisar de los subsidios y tantas cosas más. Bueno, falta lo demás. Esto está perfecto. Y acá no lo estoy pidiendo. Eso dejó bastante en claro. Me gustó muchísimo que lo dejen en claro. Dijo, esto de aquí no es personal. No es porque Gary Espinoza esté dentro de este grupo al cual le convenía que también se alivie esta deuda de $10,000, no quiere decir que porque a Gary Espinoza le conviene es suficiente aquello. No, no. Esto de aquí quedamos nosotros en resolverlo, le dijo. Muy inteligentemente utilizando las palabras. ¿Sí me vas entendiendo? Esto no lo firmamos por Gary Espinoza. Esto lo firmamos porque usted como gobierno y nosotros como CONAIE, como FENOSIN, llegamos a la mesa técnica y quedamos en aquello que se iba a cumplir. Ahora, si usted no quiere chantajear de que a través de esto nosotros pongamos fin a las movilizaciones que queremos hacer, ahí no le vamos a aceptar. ¿Y qué es lo que le dijo Gary Espinoza? Le hizo una X. Rácate, rácate. Y le dijo, no. Usted apruebe lo que tiene que aprobar porque tiene que hacerlo. Porque usted tiene palabra. Porque quedamos y nos estrechamos las manos y firmamos un documento con la iglesia estando de testigo, como si fuese matrimonio, ¿ah? ¿Eh?
para que usted lo cumpla. Usted no quiere hacerlo, es su palabra, contra la del pueblo ecuatoriano. Pero si no se cumple lo demás, si no se alivia realmente con una estrategia efectiva en materia de subsidios a la gente, nos vemos la próxima semana, día martes 15, en las calles, porque hasta el momento está todo Guayas. Este fin de semana se tendrá que reunir las demás dirigencias de la sierra, y con esto se estaría articulando costa, sierra y por consecuente oriente. Vamos por acá, tenemos unas declaraciones de Gary Espinosa, y bueno, todo está ahí todavía. El domingo se reúnen y la fecha es el día martes, al cual todo se decide. Veamos. A ver, vamos a subir el volumen por acá. Él habla así, bajo, ¿ah? Pero es contundente, es contundente. Déjame subir el volumen. Oiga, he tratado de resumir, he sido muy cuidadoso con los detalles, he tratado de ser muy respetuoso y fiel para que lo que les acabé de contar se entienda, se explique, y resumir 6 horas casi de reunión, porque mientras pasaba lo de Capaya, pasaba esta reunión, así que podemos decir nosotros que lo de Capaya es una cortina de humo muy bien utilizada. Se la comió medio mundo. Toda la gente se volcó hacia Capaya y se olvidó este gran tema, al cual era lo que le importaba al gobierno y a Fernando Villavicencio, que fue utilizado en este momento como el gritón de la época. Lo puso a Capaya a tratar de revivir muertos, a resucitar ahí un poco de zombies. Y lo que tuvimos, un desastre, un circo que vamos a verlo a continuación. A ver, escuchemos así si tenemos el audio bueno, ¿eh? No llega, digamos, a $200 millones cuando lo... Vamos a repetirlo. Hasta eso nosotros... La vida democrática han recibido casi todo el volumen del mundo. $20 millones. Ahí. Vamos a ver. Espero que se escuche bien. Por favor, súbale el volumen ahí. Es lo máximo que da. No sé por qué, pero así está el audio. Veamos. No llega, digamos, a $200 millones cuando los empresarios de este país, en todo lo que va de la vida democrática, han recibido casi $20 mil millones de deudas. ¿Cómo está el tema de la movilización que su organización había anunciado en ciertos sectores de la costa? ¿Se realizará mismo? ¿Está en suspenso? ¿Qué ocurre, señor? Bueno, esto no depende solo de la FENOCIN, porque estamos en alianza, en coordinación con la plataforma de deudores que se conformó en la costa ecuatoriana, que la preside el compañero economista César Pérez. Está organizaciones de Montuyo como la Cormolí, organizaciones como la coordinadora de pueblos Montuyo de Nacional de Benito Zárate, y otras organizaciones de productores mediceros de arroceros que están pendientes de esto. El día de mañana nos vamos a reunir posiblemente en Los Ríos, en Babahoyo, para evaluar esta situación de la propuesta del presidente. Nosotros, escuchen eso. Yo sé que está bajito, pido disculpas. El día de mañana nos vamos a reunir en Babahoyo. Mira cómo está poco a poco articulándose. Vamos a revisar la propuesta del gobierno para que se den cuenta. Una propuesta del gobierno que les da a ellos para que se queden callados. Y ante eso fue lo que le dijo Gary Espinosa. Yo no te voy a aceptar vaina. Yo no te voy a aceptar cualquier cosa. Tú me respetas. Si estás acostumbrado a que unos días antes, y esto yo se los he dicho muchísimas veces, desde el 2021, desde el año pasado, cuando teníamos algún tipo de iniciativa, por ejemplo, de los transportistas decían: estamos hartos, señor presidente, usted nos prometió, ¿qué está pasando? Vamos a movilizaciones. ¿Y qué pasaba? Unos 3, 4, 5 días antes se reunía con los dirigentes máximos, con los altos dirigentes. Les mandaba ahí su tajadita. ¿Y qué pasaba? Se acababa. Adiós manifestaciones. Así mismo luego, que no, que los profesores, que los maestros, que esto y lo otro, que ya estamos hartos. Ya mandaba a llamar en la gobernación del Guayas, porque ahí siempre ha sido. Los mandaba a llamar, tenga su tajadita. Al día siguiente, los docentes: oye, ¿y no qué vamos a hacer movilización? Y los altos dirigentes: no, es que tú sabes que hace mucho frío. Y la delincuencia, le ponían 1,000,000 paros. Así mismo después, venían los, quien sea, los billeteaban y se acababa. Quiso hacer exactamente lo mismo
con migajas a la FENOSIN esta vez y le salió un no rotundo. Un no rotundo. Yo en particular, de manera unilateral, no puedo tomar una decisión, sino debemos conversar con los compañeros de continuar o no con la medida de hecho. La posibilidad de que el gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, se pueda comprometer a firmar ya o dar una fecha exacta para la expedición de este decreto, ¿podría eliminar la posibilidad de una paralización? Podría, pero el día de mañana nos reunimos, pero para evaluar esa situación. Ahora lo que tenemos es solo la reunión que allí manifestaron 17 y 18, ahora en la prensa dice el Ministro de Gobierno 21, entonces cuál mismo es la fecha, ¿no? Bueno, estaba escuchando si estaba bien el audio. Ahí está. Vamos a seguir reuniéndonos. El fin de semana es todo, señoras y señores. Y listo. Está todo listo. Saludos para Brian Carrillo, nuevo suscriptor del canal. Están todo listo, están como prácticamente en el semáforo. Con el pie en el embrague, listos para meter primera y arrancar. Así estamos. Viendo el semáforo, está en roja. Apenas se ponga en verde, prácate. Están así, ¿ya? No es que porque van a esperar mañana, no. Está todo listo. Por ahí me pasaron ese dato. Del 100%. Tan solamente falta el hágale. Sea. Hágalo ahorita. 100%. Luz verde. Active protocolo para que se haga y se ejecute, señoras y señores. Esa es la información. Sigamos, por favor, por acá. Rafael Correa. El día de hoy fue el blanco de toda crítica de parte de Carlos Pareja Giannuzzelli. Oiga, pasó de todo hoy día. Justamente con la bancada de UNES, se pitió con Cuero, con Roberto Cuero, con Pamela Aguirre, con Mónica Palacios, con medio mundo, señoras y señores. Villavicencio prácticamente diciéndole, a ver, mi querido Carlitos, diga, ¿usted está tal cosa contra tal cosa? Sí. A ver, diga ahora, así, prácticamente tomándole la lección, señoras y señores, tomándole la lección para que el niño no se pierda, para que diga bien las cosas y para que el libreto que tenían armado para el día de hoy lo tengan ahí. Rafael Correa postea una imagen. Buenas noches para Jocelyn. Buenas noches, Kevin. Saludos de Machala. Gracias por mantenernos informados. Un abrazo para ti, querida. Héctor Viteri, fue un show. ¿Estuviste en la transmisión el día de hoy, Héctor? Espero que sí. Héctor dice, hay muchas razones para protestar. Inseguridad, carestía de la vida, combustibles elevados, canasta básica, deja poner para acá los comentarios. Por las nubes, la canasta, falta de empleo y la lista es larga para seguir enumerando. Patadas de ahogado de Pío Vicencio, dice Osvaldo Monroy. ¿Qué más? Dice Kevin. Excelente, ¿qué dice Milton Cerezo? Saludos para Emma. Bendiciones desde Fernando Yamil. Manda por acá también su comentario. Acostumbrados a migajas, a dar migajas, le salió uno que dijo no. Exacto, Héctor. Eso es lo que queríamos. Una persona bien parada, con su poncho bien puesto y sencillamente que pida lo que se comprometió a cumplir el gobierno nacional. Punto. Nada más. No le estamos pidiendo grandezas ni riquezas, porque yo sé que es duro, es tacaño, es codo para cumplir. No. Lo que él se comprometió a cumplir. Daniel, grande Kevin, saludos de Quito. Bueno, esa es la información que les tenía. Vamos por acá con la carta que tenía Carlos Pareja Giannuzzelli en su poder, en su power. Brian, un abrazo para ti, querido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos para mis mellizos desde la cuenta de Twitch, desde Villamil Playas. Un abrazo. Y para Calypso Gamer también, buenas noches. ¿Cómo están? Gente de Facebook, gente linda. Epa, ahí estamos. Con la gente de Facebook que ya está sintonizando acá el programa. A ver, vamos por acá. Tenemos la carta que tenía Carlos Pareja Giannuzzelli en su poder mientras hablaba. La tenía hecho cuadrito, guardada no sé dónde. Cuidado porque les revisan todo. ¿Dónde haber tenido esa carta? Yo solamente les digo qué bien que tomaron la foto, porque si se acercaba mucho a oler, eso apestaba. Por acá, la única organización criminal que se puede probar es entre Villavicencio y Carlos Pareja Giannuzzelli, ojito. También en esta ocasión Villavicencio les pasó los guiones. A ver, vamos a leer.
Vamos a leerlo. Le voy a contar un cuentito para los que estén acostados. Por favor, gente, ¿qué hay que hacer? Poner like. Ojo, yo sé que estás ahí con un ojo dormido y uno despierto, pero antes de que te duermas, no te vayas hasta que pongas tu like. Te acabé de contar lo que pasó en esa reunión de la FENOCIN y el gobierno. Así que, por favor, ojo, aquí se hace un esfuerzo realmente heroico por informarte. Así que, por favor, dale like, suscríbanse, sigan haciéndolo. Gente de Twitch pueden mandar ahí sus bits apoyando el canal. Y gente de Facebook pueden también suscribirse. Gracias a todo eso por ese apoyo. Dice, yo, ingeniero Carlos Pareja Giannuselli, libre y voluntariamente quiero relatar hoy, 20 de mayo del 2019, desde la cárcel de Latacunga, los siguientes hechos que considero son de relevancia para el país. En diciembre del 2016, estaba en los Estados Unidos en una situación complicada, tanto en lo personal, familiar y económico. César Monge Ortega, que en paz descanse, presidente nacional del movimiento Creo, me contactó para que participe en una campaña de desprestigio en contra de la candidatura presidencial de Lenín Moreno por Alianza País. Para ello, me ofreció una suma importante de dinero y protección federal norteamericana. Inicialmente me negué. Me negué a participar, pues no quería que mi familia tenga más problemas de los que ya había tenido. Monge me insistió que podía contactarme con agentes federales norteamericanos que estaban trabajando con Creo desde hace algún tiempo y ellos me otorgarían protección y estabilidad en los Estados Unidos. Me aseguró que el Partido Demócrata Americano estaba comprometido con la candidatura a la presidencia de Lasso a cambio de Julian Assange, para exponer su nexo con el actual presidente de los Estados Unidos. Finalmente un día, Monge me visitó con agentes federales y conjuntamente me garantizaron protección en los Estados Unidos a cambio de mi participación en la campaña de desprestigio contra Alianza País, para así influenciar la participación en la campaña de desprestigio y que esto en el 2017 tenga un resultado adverso, que era darle la victoria a Lasso. No fue así, ganó Lenín Moreno. Por todo esto, por todo lo que se ofreció, Carlos Pareja Giannuselli aceptó participar. Como conocen, mi papel consistía en grabar denuncias. Para ello, me entregaban un libreto establecido. ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito! Un libreto escrito, un guión, algo montado, una película, una serie de Netflix. Menos sin corbata. Sin corbata es así, a pelo. Sin guiones. Todo está aquí. Nada más que aquí. Un guión. ¿Y quién daba este guión? Escuchen esto con mucha atención, por favor. Dale like si lo vas a escuchar y te vas a quedar ahí. Te va a dar pesadillas hoy día. Para ello me entregaban un libreto establecido y preparado por Fernando Villavicencio. El libreto del terror. Quien, según Monge, estaba contratado por el partido Creo. Me indicaron que para que haya acuerdo debía seguir el libreto al pie de la letra. Para este fin, nos reunimos varias veces en Miami entre diciembre del 2016 y enero del 2017. Estos vídeos, posteriormente, se hicieron públicos en las redes sociales a partir de febrero de 2017. Algo llamado los Capaya Leaks, algo así. Sigamos. Sin perjuicio de que gran parte del libreto correspondía a desnudar la corrupción de Correa y Glass, a su vez, me obligaron a nombrar a terceros que no conozco. Y menos me consta que hayan tenido algún, que hayan cometido algún delito. Como es el caso de Frank Chadbourne. Recuerdo el nombre de Chadbourne porque había una insistencia exagerada tanto de Monge como de los agentes federales americanos que lo acompañaban
para que yo lo mencione. A pesar de que les manifesté en más de una ocasión que nunca tuve ningún tipo de relación con él y que él no estaba siendo investigado o procesado en Ecuador, expresamente me dijeron que para que exista acuerdo era imprescindible su mención, pues Chatbour tenía nacionalidad americana y con eso los agentes federales americanos podían justificar su participación e iniciar acciones en su contra en los Estados Unidos. Ojito, lo que estoy leyendo aquí es gravísimo, ¿eh? Terminadas las elecciones con el triunfo del presidente Moreno y luego de varias insistencias de mi parte para que se cumpla el acuerdo, no volví a saber de Monge ni de nadie del movimiento Creo. Nos dejaron a mí y a mi familia a merced del destino. Los patearon, señoras y señores. Los patearon. Para que se den cuenta. En tremendos pillos que vas a confiar, pues, hermano. Él dice que lastimosamente era un preso. Era alguien fugado. Y que no podía confiar en nadie más. Y no tenía más opciones. Para terminar. Yo sé lo que se siente tener seres queridos que han sido y que siguen siendo injustamente acusados, atacados y perseguidos. Por ello, pretendo evitar con este relato que otras personas sufran lo mismo. Carlos Pareja Yanuseli confirma con huella y con número de cédula. Señoras y señores, se quedaron sorprendidos. Yo no sé qué palabra usar aquí. Se quedaron todos con la trompa abierta, sí. La quijada de aquí les quedó hasta el piso, señoras y señores. Mire, tremenda carta que se filtra. El de los guiones. Y hoy vimos un guión escrito con puño y letra, pues es cineasta. Yo creo que en vez de ser asambleísta Villavicencio, yo creo que tiene que ser director, productor, y como tiene buenos contactos con plata, oiga, yo creo que debería ser facilito, una serie de Netflix. Y créame que se la compra. El tipo es fantástico para ser guionista. Solamente le faltó decir el aleluya. Solamente le faltó ciertos detalles. Pero no, el tipo es un guionista fantástico. ¿Qué Steven Spielberg ni la...? Eso es un niño de pecho. Es un cojudo al lado de Fernando Villavicencio. Se quedaron así. Señoras y señores, vamos ahora sí. Hay tres momentos cúspides. No. Primer momento cúspide de la noche. Saludos a la gente que está ingresando recién a esta hora. ¿Qué hora es? 9:54, son las 10 de la noche. Vamos ahí de largo, yo sé. Si me aguantan ahorita. ¿Cerramos nomás o nos vamos? Tranquilo, ¿cerramos nomás o seguimos? Usted dirá. Seguimos. Se viene un momentazo. El resumen de lo de la mañana y la tarde de Capaya, para que se den cuenta, el guión, señoras y señores. Envíenlo a Hollywood. Bueno, ¿qué? ¿Nos quedamos? ¿Terminamos de ver o nos vamos sencillamente? Seguimos. Se lo durmió el diablo a Villar. Tienen unas combinaciones. Bueno, seguimos. Entonces pongan like, ¿ya? Pongan like para poder aquí terminar la noche y la velada, pero como tiene que ser, ¿no? Con todas las de la ley. Saludos para Eric, para Nuto, para Nuria, para Edison, para Chinita, para Rocío, para todos ustedes. Un abrazo. Gracias por estar por acá, como siempre. Primer momentazo. Carlos Pareja Yanuseli versus Roberto Cuero. Vamos a verlo. Luz, Amada, saludos. Héctor, Petro, Jefferson, Hugo, Froilán. Seguimos. Hoy es toque de queda hasta las 11 de la noche. Así que, bueno, la gente está en su casa. Un abrazo, un saludo para quien está por ahí, Marco Hidalgo. Un abrazo para ti, gracias por seguir el canal. Te mando un like, un abrazo también para ti, mi hermanito. Y gente de Facebook, como siempre, gracias a todos ustedes. Vamos a ver. No investigue. Yo creo, y le digo al país, que es increíble que no se haya investigado. Y pido a través de ustedes que denuncien a la fiscalía para que investigue con todo lo que ha aportado, que ya lo tienen, pero no lo hacen. Sí. Doy la palabra al colega Roberto Cuero. Vamos ahí. Gracias, presidente encargado. Buenas tardes nuevamente al país. Ratificar que los incidentes de hoy en la mañana
obviamente no eran, porque se iba a escuchar al señor Carlos Pareja Llanoselli, sino porque se violó el procedimiento parlamentario. Una vez más quiero explicar eso. Ingeniero Carlos Pareja Llanoselli, se ha escuchado por parte de usted y por parte del colega que me antecedió en la palabra, la participación del señor Alex Bravo. Y él en sus declaraciones indicó que le había depositado unos dineros a unos familiares suyos. ¿Usted podría aclararnos eso si es verdad? No, si usted mentira. Me invita en una próxima reunión, yo le traigo todo el detalle. Pero aquí estamos es para Petrochina y para el Campo Auca. Si usted quiere invitarme a través de la presidencia y tratamos ese tema, encantado. Pues no diluyamos el fondo. ¿Ya? Que dije yo aquí que venía a demostrar la existencia de una estructura criminal organizada liderada por Rafael Correa Delgado. ¡Epa! A eso he venido. Cuando usted me invite al otro tema, a ese tema vengo. Está bien, yo he venido acá a mostrar toda la banda de corrupción. El tipo súper confiado, ¿ah? Ingeniero, le pido que se calme. Básicamente, lo que estoy haciendo es siguiendo el hilo de las preguntas ya establecidas. Sobre Petrochina y Campo. Y dentro de ese hilo de las preguntas ya establecidas, aparece el nombre, no solamente en una ocasión, en varias ocasiones, el señor Alex Bravo. Usted ha manifestado aquí a esta comisión que él, o más bien, usted le indicó a él que se haga cargo de una reunión de fiscales, usted lo dijo, y que se haga cargo de otras cosas también. Ya no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero fue usted que lo nombró. En base a esto, estimado ingeniero, le pregunto justamente para que usted desvirtúe o no, si es que el señor Alex Bravo, porque él lo dijo en su declaración, que le había depositado unos valores a su familiar. Yo creo que es pertinente eso. No es pertinente. Usted me invita mañana y vengo con toda la información lista, porque no la tengo a la mano. Si no me quiere contestar, está bien. Yo respeto su intimidad. No, si la quiero contestar, sino que he venido a otra cosa. Pero estamos en lo mismo. No estamos en lo mismo. No es lo mismo Tanaquehuana. Si usted no quiere contestar, respeto que no la quiero contestar. Vámonos, centrémonos en la delincuencia organizada que liderada Rafael Correa, que ha venido a demostrar y le ha demostrado. Mire, estimado ingeniero, usted lo nombró acá al señor Alex Bravo y usted dijo que supuestamente desde su visión, esa estructura que usted manifiesta, ¿sí? El señor Alex Bravo, usted mismo le había ordenado o sugerido, no sé qué término usó, que haga determinadas cosas, ¿sí? En base a eso mismo yo le estoy preguntando, porque la declaración del señor Alex Bravo indicó que él le había depositado a usted, a unos familiares suyos, unos valores. O sea, no entiendo por qué le incomoda la pregunta. No me incomoda. Al contrario, usted debería... Mañana y yo traigo todo, pues no tengo la información. Ahorita estamos tratando la delincuencia organizada. Sí, lo que pasa, está bien, esa es su posición. No es mi posición. ¿A qué sirve que sea que se invite? ¿A qué sirve? Las preguntas las elaboro yo. Le repito, si usted no quiere contestar, le respeto esa condición. Pero tampoco, pero no es tema libre. Tampoco, no, es que no es tema libre. Tema libre, dice. Ingeniero. No. Eso es parte de su versión, inclusive. No. O sea, que le permitiría a usted. Ya, entonces, para eso exclusivamente, y venga a eso. Le pido, por favor, me deje terminar las consultas. Le permitiría inclusive a usted mismo desvirtuar la pregunta que yo le estoy haciendo. Porque usted fue que lo nombró al señor Alex Bravo, no fui yo. Entonces, eso le permitiría a usted desvirtuar lo que le estoy preguntando. Si no quiere contestar, no hay problema. Que queden actas, estimada presidenta. Sigo con la siguiente bancada, la asambleísta Sofía Sánchez. ¿Qué les parece ese primer encuentro? Duro, ¿no? Áspero. Yo no vine para eso. Y si no, mañana nos vemos y yo le respondo todo. Pero yo, y dale, ¿no? Repite como 2-3 veces. Yo vengo únicamente a explicarles, a demostrarles, a probarles toda la red de corrupción de Rafael Correa. De fondo estaba Villavicencio. No sé si han visto cuando usted tiene algún sobrino, algún hijito y le toca dar una recitación y el niñito como que se olvida un poquito y atrás está el papá así, ¿o qué? Así parecía Villavicencio, ¿no? Diciéndole lo que tiene que decir, cómo tiene que moverse. No digas eso, cállate, no repitas eso, que eso no va. Más o menos así, ¿no? Tratando de darle toda la película diciéndole lo que tiene que hacer. De fondo ahí estaba, ¿no? Por rato se movía, por rato cogía el celular,
por rato estaba medio nervioso de que vaya a decir algo que no tenga que decir, apretando, literal. Siguiente intervención. Segundo momentazo. Pamela Aguirre, que por cierto le hicieron un hashtag que siempre la persigue. Ay, Pame. Bueno, por hacerle preguntas así mismo como hizo Roberto Cuero, Pamela Aguirre le dijo esto a Carlos Pérez Ayanoceli. Sigan poniendo like, por favor. Lleguemos a los 1,000 likes, que yo sé que es posible. Vamos, a los 1,000 likes antes que termine el programa. Estoy hablando con la gente que le gusta Sin Corbata, así que no creo que estoy pidiendo demasiado. O sea, estamos 1,400 aquí, 1,000 que son 1,000. O sea, la misma gente que ve tiene que reaccionar, que poner su like. Pero habla en serio. Vamos con Pamela Aguirre en estos momentos. Aguirre. Muchísimas gracias. Señor, usted tiene 6 sentencias, solo respóndame sí o no. Por peculado, 10 años. Cohecho, 5 años. Delincuencia organizada, 6 años. Enriquecimiento ilícito, 10 años. Tráfico de influencia, 6 años. Y asociación ilícita, 8 años. ¿Sí o no? Sí, falta uno de Singue, 8 años. Ya, perfecto. ¿Qué tipo de credibilidad puede tener una persona? Y a mí no me parece gracioso. Una persona que tiene más de 37 años en sentencias por enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, etc. Segundo, indíqueme si su hijo recibió $375,000 en una cuenta de Bank of America depositada por Alex Bravo. Uy, 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 lindo. Qué bella pregunta, ¿no? De directa. Indíqueme si su hijo recibió plata en tal banco. Me invite y le traigo toda la información al respecto personal. No tengo, no he venido a eso. Yo he venido a demostrar la delincuencia organizada que tenía Rafael Correa Delgado. A eso he venido. Sí, pero aquí no, usted no prueba absolutamente nada. Yo lo que le estoy preguntando, nada, no prueba absolutamente nada, señor. ¿Es su opinión? Yo, no, no es mi opinión. Usted no prueba absolutamente nada. ¿Cómo que lo que yo le estoy preguntando es si su hijo recibió $375,000 en una cuenta Bank of America. Mira, ¿sí o no? Si es que sí, sí, mira, si no, es no. No solamente le digo que no, sino que... En el orden de la palabra, la jueza Pamela Aguirre está interviniendo en este momento. Yo fui sentenciado por cohecho y ya cumplí esa pena. ¿Sí o no? Terminado. No. Su hijo no recibió $375,000. No. Quiero que... Por acá me dicen, Kevin, hay un video... Exacto, sí lo he visto. Tranquilo. Jairo, por favor, me estás cortando el programa. ¿Sabes qué? Yo apago tú y me voy. Me está diciendo, Kevin, ¿viste el video? Sí lo vi, tengo que mostrarlo a la gente. Tranquilo, vamos por partes, padre. Ya, etiquétame por Twitter, ¿ya? Ya. Para que vea que te doy chance. Jairo, etiquétame el video en Twitter. Kevin Chalco 44. Ya, mándame el video para que darte ahí el mérito de que mis suscriptores están pendientes, ¿ya? No te estoy retando, tranquilo. Yo te quiero, hermano, tranquilo. Mándame el video por Twitter, ¿ok? Yo por ahí lo tengo, pero mándalo para mostrarlo. Sigamos con el interrogatorio de Pamela Aguirre. Indique por qué su hermana, su hijo y usted se fugaron del país. Yo no me fui del país. Vine, no le digo se la noticia. Se fugó del país y luego usted regresó por una preparación eficaz. No me fugué nunca. ¿Por qué se fue del país entonces? Porque quería irme del país en su momento y fui a una grabación de mi hijo, me quedé y ahí salió y voluntariamente a esto vine. A una cooperación eficaz. Claro. ¿Qué documentos entregó en la cooperación eficaz? Pero usted no ha estado aquí, señorita. He estado aquí. Entonces, pida la. Porque yo lo que le veo es leyendo una serie de discursos, etcétera, pero no veo ningún documento. ¿No ha visto toda la documentación que entrega? ¿No ha visto? No por existe favor, nada entonces, si ha entregado documentación. De todo lo que hay, de la secretaría, de todo lo que ha entregado, y léalo, por favor. Léalo. Una persona que es capaz de poner a su hijo, $350,000, y a su madre, una señora octogenaria, como personas de lavado de activos, tiene la cara de darle al país lecciones de moral. Eso es falso, de falsedad absoluta. Es más, fue una... La señora Dora Garecoa, ¿fue condenada o no por lavado de activos? No fue condenada, salió inocente. Fue una de las cosas criminales, bajas,
que hizo Rafael Correa Delgado, meter presa con arresto domiciliario a mi suegra, a una señora que no tenía nada que ver y que nunca probaron nada, la declararon inocente y estuvo bajo arresto, y déjeme terminar, bajo arresto domiciliario 1.5 años. Y además a mi cuñado, que estaba ese día que había venido, iba a visitar a mi suegra, hijo de ella, mi cuñado, cae en ese momento el allanamiento y lo meten preso 40 días por orden de Rafael Correa. A los 40 días lo declaran inocente. Esa es la verdad que usted tiene que verificar. Verifique bien. Yo le hago un mensaje, por favor, léalo, dígale que le manden bien. Por favor, que usted no sea grosero. Yo soy asambleísta y tengo toda la capacidad para preguntar lo que yo he investigado. Y claramente le estoy preguntando. La señora Dora Gairacoa no pudo, señor asambleísta, justificar $75,000 a ver, el asambleísta Bruno Segovia ha pedido un punto de orden. La presidenta, con todo respeto, acá el señor o ingeniero Carlos Preja no está siendo sometido a un proceso, no está siendo investigado, él está colaborando y refiriámonos sobre eso. No, está dando información de la que tiene, es más, yo mismo he cuestionado por qué se quedó allí, pero no le voy a preguntar sobre cosas particulares. Sí. A ver, yo le ruego, asambleístas, por favor, un momento, les ruego. Hay un punto en la comparecencia sobre el tema. Este es un tema puntual. Si ustedes gustan llamarle al señor Pareja, ya no sé, y por otro tema, se da trámite como debe darse trámite todos los temas, y también guardemos el respeto como todos nos merecemos. Y le defienden. Oiga, por cierto, un abrazo y muchas gracias para Flaquita, que se hizo miembro del canal ahorita, desde Cuenca, Over, Loja y familia. Saludos cordiales, atentos a los comentarios. Ya nos suscribimos, siempre lo vemos. Un abrazo para ti, besos, abrazos, apapachos y todo lo demás. Gracias por sintonizar y siempre tener esa preferencia con este humilde servidor. Los quiero mucho, a toda tu familia también, un cordial saludo. Sigamos. Con todo el respeto, señor, ¿por qué su hijo recibía transferencias de Alex Bravo? No recibía transferencias, ya se lo dije, y también le dije que lo de mi suegra es absolutamente falso. Fue, dígale que le escriban bien a la persona que le está enviando, fue declarada inocente. Señora presidenta, el señor es bastante grosero. Yo creo que ustedes tienen comprobado que como asambleístas nosotros podemos hacer nuestras propias investigaciones. Yo le pido a usted que no sea grosero. Yo le estoy leyendo información pública de $375,000 que recibió su hijo en el Banks of America en Estados Unidos. Le estoy diciendo que es falso. Bueno. Por cierto, estoy esperando que aquí Jairo me mande por Twitter el video que me prometió, ya que lo anda dando como spoiler. Que me mande el video, por favor. Estoy esperando por Twitter. Ya lo ha demostrado la justicia. Finalmente, únicamente para terminar, usted le escribió un correo a Rafael Correa pidiéndole perdón y pidiéndole que por favor le ayude para que su hermana, hijo y la señora Gairacoa no estén implicados en sus actos de corrupción. No le pedí perdón, le pedí clemencia para mis hijos, y se burló en una sabatina, para personas completamente inocentes. Y esto, verifícalo bien, el fiscal Tim Balombo, anote por favor este nombre para que usted lo investigue, y la próxima vez que se me invita lo sepa exactamente, el fiscal Tim Balombo los iba a sacar el día anterior del juicio porque los declaraba inocentes, y en una sabatina que me sirvió a mí para pedir asilo político en Estados Unidos, en una sabatina dijo que había cambiado al fiscal Timbalombo, para que no saquen a mi hijo ni a mi suegra del caso. Eso hizo, manejaba la justicia, como lo he dicho, porque había un engranaje corrupto en la justicia. Y cambió al fiscal Timbalombo y lo puso al fiscal Juan Carlos Zúñiga, para que acuse a mi suegra, a mi hijo y a mi hermana. Y después de 4 años declararon inocentes. Esa es la verdad. No hay duda que usted está mintiendo en esta comisión, porque existen esos depósitos a sus familiares, a quienes les puso como personas víctimas de su corrupción para que laven sus activos. ¿Por qué usted no denunció al señor Antonio Pereira cuando le ofreció $1,000,000? ¿Por qué un funcionario público, cuando tiene conocimiento de un acto ilícito, lo primero que tiene que hacer es ir a denunciar a la fiscalía? ¿Por qué no lo hizo? Pues no lo hice, fue telefónico y no nunca me mostró, solamente me pidió una cuenta, dije que no y no le presté más importancia. Entonces eso significa que no hay pruebas. ¿Qué no qué? No hay pruebas.
Eso dije al inicio, no hay pruebas, no tenía pruebas el señor Fabián Salazar, no tengo pruebas, pero eso ocurrió. Pero lo declaré. No tengo pruebas de nada, o sea, el tipo fue a decir cualquier cosa. Vuelvo a repetir, el guión armado que me dieron. Sí, lo denuncié. Lo denuncié a donde el señor Carlos Vaca Mancheno, los dos casos. Usted ha declarado una serie de cosas, sin embargo, para el Ecuador entero, el tipo de persona que es usted, el número de sentencias que tiene, ya lo deslegitiman por sí mismo. Yo lo único que quiero hacer una acotación a esta comisión de fiscalización en la cual se encuentran mis compañeros, es que no nos podemos prestar para que delincuentes sentenciados vengan a mentir sin ningún tipo de pruebas. La Asamblea Nacional se merece mucho más que eso. Gracias, señora presidenta. Le dio también ahí su buena cachetadita, ¿no? Saludos de Santo Domingo, Kevin, felicitaciones por tu trabajo, dice Patricio Constante. Un abrazo para Cecilia Borja también por acá. Para Luis Alexander Perugachi. Dice, ¿qué dice? Cortina de humo, ofendidos ahora, los delincuentes siempre fueron ellos. Por acá Eduardo Franco dice, las opiniones sin sustento probatorio de Capaya han servido para evidenciar categóricamente un contubernio inmoral y degradante entre el condenado pareja Yanuseli y el exconvicto Villavicencio, ambos con un nivel de moral ínfima, que sus calumnias no afectan a Rafael Correa. Por acá María de los Ángeles Duarte. Nadie le cree ya a Capaya, confesó todos sus atracos en Petrocabor para salvar a su familia, a la cual involucró torpemente en sus fechorías. Tiene encima varias condenas, esto lo confesó en el 2019, que Villavicencio y Creo le ofrecieron salvarlo a cambio de mentir contra Correa. Ojo. Ojo. ¿Qué les parece hasta ahora? Momentazo. Segundo momentazo, ¿no? Y el tercero es el más cúspide. Esta Segovia como... El tercero, este que viene acá, es el más cúspide. Porque justamente cuando le pide la última respuesta, en este caso Pamela Aguirre, perdón, Mónica Palacios ahora, claro. Señales hubo para que me lo saquen a Carlos Pareja Yanuseli de la sala y que digan, acto administrativo, hay que devolver al reo a su celda. Y prácticamente como partido de fútbol. Kevin, ¿cómo hago? No tengo Twitter. En Facebook la señorita Palacios. ¿Qué cosa? ¿El Twitter está ahí? A ver. Mándalo por Instagram. Debes tener Instagram. O dime, a ver. Justo lo tenía aquí. A ver. ¿Qué será? ¿Que lo subió ella? Debe ser. Ella es muy curiosa. Mónica Palacios. A ver. Aquí tenemos la cuenta. Ah, aquí está. Aquí está, aquí está. A ver, ¿será este el video? Antes de retirarse de la asamblea, vamos a tenerlo por ahí. Cuidado, no vaya a salir ahí alguito, algo raro, porque en Twitter es así medio loco, esta red social. A ver, ¿será que no? No lo tiene, creo. 8 de noviembre, nada que ver, nada que ver. Aquí hay un video, creo que es este de aquí. Saludos para Cristian Favara, un abrazo. Creo que es este, sí. Vamos a las preguntas que le hizo Mónica Palacios, ¿ok? El mejor video, Kevin, ya vi el otro video, está muy cortado, se lo ve en secuencia en la discusión de Pamela y Capaya. Bueno, vamos a ver si lo podemos encontrar aquí y si lo podemos ver con lupa, porque aquí hay que hacerlo con lupa, ¿ok? Son esos detalles que a veces pasan desapercibidos, pero ahorita hay que hacerlo con lupa. Vamos a ver. La banca de los independientes. Muchísimas gracias, señora presidenta. Sí, por favor, le pido a la secretaria que le haya llegado este documento al señor ingeniero Pareja. Solo quisiera que identifique si esa es su firma, por favor, ingeniero, si fuera tan amable. Está mostrándole la carta que acabamos de leer hace un rato. Ojito, esta de aquí. Esta carta. Su firma, su huella y todo lo demás, ¿ok? Le va a mostrar el documento en su cara. Sí, no me puedo acercar yo mismo, no. Sin abrir el documento, por favor. Solo quisiera que me diga si esa es su firma o no. Solo la firma. Ingeniero. Solo la firma. La firma, nada más. Parece. Gracias, dime, por favor. Parece.
Parece. Me devuelve. Si usted dice que esa es su firma... No, digo que parece. Y obviamente... ¿Parece que su firma no parece? Dicho que parece, bien clarito. Ese es el problema que yo veo y que he estado todo el día en la comparecencia. Señor Pareja, usted es un mentiroso. Usted dice una cosa cuando le conviene y otra cuando no. Esta es su firma. Por seguro que debe de ser que sí, porque está dudando de usted mismo y de lo que hace. Por favor, solo con respeto nos manejamos aquí. Gracias. Es justamente de esa carta que usted dice que no escribió y que es de una patraña que viene del expresidente Rafael Correa, de la carta que usted supuestamente escribió desde la cárcel el 20 de mayo del 2019, donde dice conocer a César Monge, presidente nacional del movimiento Creo, que le contactó para que usted supuestamente desprestigie la candidatura de Lenín Moreno del movimiento Alianza País, entre muchas otras cosas, y dice que no es real. No la seguimos leyendo, pero se ha demostrado una y otra vez que usted es un mentiroso. No ha probado absolutamente nada con documentos reales. Una de las preguntas, ¿qué le ofrecieron para estar el día de hoy aquí, señor ingeniero Pareja? ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron para que usted esté el día de hoy aquí? ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué me pueden haber ofrecido? Me ofrecieron unas galletas antes en la hora del almuerzo, cuando había almuerzo, y dos té. Eso es lo que me han ofrecido. Y me quejo porque debieron haberme ofrecido un almuerzo. Dos galletas me dieron, dos galletas y dos tazas de té. De seguro le vamos a ver próximamente libre. Usted ha estado y usted está en la cárcel en este momento porque usted es un corrupto. Esa es la realidad. Así que no traten en este momento de ponerle el dedo. Mil disculpas, señora presidenta. Pero por favor, manejémonos con respeto. Está bien. Usted es un corrupto. Se lo acepto porque usted es una dama. Pues si fuera un hombre le hubiera dicho lo que se merece. Y usted le sigue poniendo el dedito a otras personas en vez de admitir su propio error. Usted es un corrupto. En ese sentido, señor Pareja, me voy a remitir a los hechos. En agosto del 2008, usted, ingeniero, a través de una carta, habría advertido a Rafael Correa sobre el perjuicio para el Estado, sobre un perjuicio sobre unos contratos. Eso es lo que usted alegó. La carta que usted entregó supuestamente en presidencia no tenía su nombre, sino que tenía una firma que decía Charlie. Un momento, asambleísta, el secretario tiene algo que anunciar. Ojo. Señora presidenta, me permite informar en esta sala que se ha pedido la salida del señor Carlos Pareja Yanusalí por temas administrativos del centro de rehabilitación en el que se encuentra recluido. Gracias por su comparecencia, señor Carlos Pareja Yanusalí. Le estoy pidiendo que me dé respuestas de cosas reales con documentos en la mano y ahora se va. ¿Pero qué? Usted me dice que yo me quiero quedar. No, pregúntele, no. Pues. Qué raro, a mí me parece todo esto muy pregúntele. Extraño. Pregúntele. Aquí tengo documentos que están demostrando algo. Le estoy queriendo con preguntas. Yo soy una persona técnica. Él decide cuándo... No me ponga. Ahorita no, le dice al policía. Ahorita no me ponga eso. No me ponga eso. Quiero que usted me responda. ¿Qué quiere que le responda, pues? Usted me dice que habría... Tengo varias preguntas que quisiera que usted me responda. Sí, yo no le habría dicho al presidente Correa. Le dije, le advertí. Esos son los verbos que tiene que utilizar. Le dije y le advertí. Y omitió todo y es el causante de la pérdida de 5 mil millones de dólares. Usted es un mentiroso y eso se está probando y en este momento se está yendo. No me está dando respuesta, señora presidenta. Los preguntas tengo documentos. Yo comprendo, pero hay temas administrativos que el SNAI debe cumplir. El señor Carlos Pareja Yanusalí debe retirarse. Lo llevan a Papá Noel preso. Chuta. Señora presidenta. No hay Navidad este año, ¿eh? Un momento que se retire el señor y podemos conversar. Y justamente acá, ¿no? Acá está el video. Cuando se acercaban a las autoridades, porque parece que, como te digo, aquí el dueño del circo era Villavicencio. Todo lo que se decía y lo que se hacía tiene que pasar por ahí. Él decía sí, se hace. Él decía no, no se hace.
Y van y se le acercan a Villavicencio. Oiga, nos tenemos que llevar a Capaya. Pilas ahí, ya corta esta vaina. Ya, hágale, llévatelo. Y se acabó esta vaina. El daño estaba hecho. El circo estaba hecho a la perfección. Escena tras escena, actuación tras actuación, todo estaba cumplido. Mira ahí, ¿no? Está quien le hace las preguntas a Mónica Palacios. Si levanta alguien por allí, ahí está respondiendo Capaya. Empieza a entrar el señor de Chompa, acercarse a dar la noticia, a ver si papito Villavicencio daba la autorización de llevárselo. Se reía por ahí Villavicencio, se sigue acercando, comienza a dar la orden y comienza. Pregúntale a Villavicencio si nos podemos llevar. Y así van entrando y se le acercan a don Fernando Villavicencio. Llega, oiga, padre, mire lo que se le acabó, ya está la carroza afuera, se le acabó el tiempo a la Cenicienta. Se le acabó el tiempo, así que nos lo llevamos. ¿Nos podemos llevarlo? Llévatelo, hermano. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Directazo. Y ahí se dio, señoras y señores, lo que acabamos de ver, que se lo llevaron. La gente se quedó. ¿Y qué hacemos ahora? Señora presidenta. Sí. No. El show le salió. Porque todo el mundo estuvo pendiente de eso y dejó a un lado la reunión de la FENOCIN con Guillermo Lasso y con el gobierno. Y aquí este fue el primer tema que tratamos. Ay. Entre tanta tragedia me hace reír. Es que hay que lastimosamente tomar esa actitud, ¿no? No podemos ni llorar ni reclamar. Ya basta reírnos, ¿no? De toda esta vaina que está pasando. Señoras y señores, hasta aquí el directo. Dos temazos que hemos tratado el día de hoy. No tenía y no podía irme. El Papá Noel con la carreta de la Cenicienta se le acabó el hechizo. Ya dejó de ser una persona libre. Ahora vuelvo otra vez a su realidad de reo. Señoras y señores, nos vemos. Hasta un siguiente directo. Son las 10 y 23 de la noche. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar siempre por acá en Sin Corbata. No se olviden, cada vez que ingresen al directo, entren poniendo like, compartiendo y todo lo demás para que más gente pueda ingresar. Así que nada, un abrazo. Los quiero muchísimo mañana. Asimismo, desde las 11 con toda la información, 11 de la mañana. Yo me levanto temprano, así como el presidente. El presidente se levanta a las 10, yo me levanto a las 10 también. Bueno. Nos vemos mañana con más información. Cuídense mucho. Descansen, linda noche y nos vemos mañana aquí en Sin Corbata. Un abrazo.